vamos a seguir en este caso de luz. Sería el 8, perdón. Buenos días y bienvenidos al acto de izado solemne de bandera que va a tener lugar con motivo de la celebración del Día de las Fuerzas Armadas. La celebración del Día de las Fuerzas Armadas se remonta a 1978, cuando se establece por Real Decreto la conmemoración anual de una fiesta de carácter nacional para homenajear a los ejércitos y la Armada y fomentar el conocimiento y su integración en la sociedad. Este año, el acto central del Día de las Fuerzas Armadas se celebrará el próximo sábado 28 de mayo en Huesca, teniendo como complemento actividades en todas las plazas militares para que los ciudadanos se unan a esa fiesta. Además, se han previsto más de 350 actos, actividades y jornadas de puertas abiertas a lo largo de toda la geografía española. Anualmente se selecciona una ciudad como sede de los actos centrales de la celebración del Día de las Fuerzas Armadas. En el año 2008 se eligió Zaragoza y durante el desarrollo de los actos se hizo en la Plaza de Aragón la enseña nacional donada por el Ministerio de Defensa. Posteriormente, se trasladó la bandera de dicha ubicación a la Plaza de España, quedando en la Plaza Aragón la bandera de nuestra comunidad. Este año celebramos el 179 aniversario de nuestra bandera nacional, instituida por la Reina Isabel II según Real Decreto del 13 de octubre de 1843. La bandera de España simboliza a la nación. Es signo de la soberanía, independencia, unidad e integridad de la patria y representa los valores recogidos en la Constitución española. Fue adoptada con todos sus elementos actuales el 5 de octubre de 1981. Al aprobarse la ley que establece la última versión del escudo nacional. En cuanto a su formato y uso, nuestra Constitución de 1978 establece en su artículo 4 lo siguiente. La bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas. En la plaza se encuentran formadas unidades del Ejército de Tierra, Ejército del Aire y Guardia Civil. Asimismo, están presentes la Banda de Guerra de la Brigada Aragón 1 del Ejército de Tierra y guiones representativos de distintas unidades ubicadas en Zaragoza,
entre los que se encuentran, por parte del Ejército de Tierra, los de la Academia General Militar, Brigada Aragón 1 y Brigada Logística. Por parte del Ejército del Aire, los de la Agrupación Base Aérea de Zaragoza, Escuela de Técnicas de Seguridad, Defensa y Apoyo, Grupo Norte de Mando y Control y Unidad Médica de Apoyo al Despliegue Aéreo. La Unidad Militar de Emergencias aporta el del 4 Batallón de Intervención y la Guardia Civil, los de la zona de Aragón y Comandancia de Zaragoza. Thank you.
Buenos días, soy el capitán José Luis Lomas, jefe de la patrulla acrobática de paracaidismo del Ejército del Aire, más conocida nacional e internacionalmente como PAPEA. Nuestra sede se encuentra ubicada en la base aérea de Alcantarilla, en Murcia. Es un gran orgullo para nosotros volver a Zaragoza y poder iniciar con nuestra participación este solemne acto de izado de bandera en esta emblemática Plaza del Pilar. La exhibición paracaidista que hoy van a presenciar se va a efectuar desde un avión T-12 Bravo del 721 Escuadrón, ubicado también en la base aérea de Alcantarilla. Va a consistir en una pasada a 1000 metros de altura en la que saltarán dos de nuestros paracaidistas más expertos. Previamente, como habrán podido observar, hemos lanzado un derivómetro o testigo de viento a una altura de 1000 metros que servirá para que los paracaidistas puedan observar el viento en altura en la zona y así poder elegir el punto de salto más idóneo. En estos momentos acabamos de autorizar la pasada de lanzamiento. El T-12 se está dirigiendo hacia la vertical de la plaza. Aquí lo tenemos ya sobre la vertical prácticamente. En breves instantes verán salir a estos dos saltadores. Las últimas informaciones de evento. Los paracaidistas son los mismos que saltaron en el pasado
Europea. Esperamos que hayan disfrutado. Muchas gracias por su atención y hasta siempre. ¡Viva Aragón! ¡Viva Zaragoza! ¡Y viva España! Thank you.
rubricaron. Con su esfuerzo, la patria engrandecieron. Fueron grandes y fuertes porque fueron fieles al juramento que empeñaron. Por eso, como valientes lucharon y como héroes murieron. Por la patria morir fue su destino, querer a España su pasión eterna, servir en los ejércitos su vocación y sino. No quisieron servir a otra bandera, no quisieron andar otro camino, no supieron vivir de otra manera. Que el Señor de la vida y la esperanza, fuente de salvación y paz eterna, les otorgue la vida que no acaba en feliz recompensa por su entrega. Que así sea.
a la autoridad militar que preside el acto y solicitará permiso para proceder a dislocar la fuerza.